Bueno, y estamos con Rogelio Rodríguez, por eso Rogelio seguramente sabe el caballo. Bueno, te felicitamos por el triunfo, una gran carrera. Bueno, ¿cómo se siente ganar aquí en el hipódromo de Posadas? Bueno, felicitaciones. Muy contento por el caballo, porque veníamos en traspié ahí, viste, muchas versiones ahí, viste. Sí. Entonces yo ahora quiero agradecerle principalmente al cuidador, que es cuidador, sí, sí, variador, todo, herrero, sí, todo, veterinario, todo. ¿Quién es? Tonchi. Tonchi. Qué grande. Y bueno, y agradecerle a él porque él es el alma mater del, sí, equipo y... Sí. Y bueno, y ¿puedo tirar la pimientita? Sí. Bueno, esa pimientita va para aquel que se cansa de cuerear al pobre gurí, después, sí, que se llenaron los bolsillos de, sí, plata. Sí, sí, sí. Dijeron, no va más. Sí, mira. Bueno, eso, esto más que nada para acá, para Tonchi. Este, bueno, es el coche. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Tomás. Tomás Rodríguez. Rodríguez. Bueno, Tomás, comentame un poquito. ¿Cómo es el caballo durante la semana? Y un caballito es complicado, pero, sí, es solo cuestión de saberle buscar un poquito nomás, sí, pero ahí le vamos llevando. De a poco, ellos son, gracias a ellos, que ellos son los que me dan la confianza de, sí, de cuidar. ¿De atrás largó con acción? ¿Cómo lo viste ya? Largó un poquito retrasado, no quería dar frente, sí, pero, uh-huh, después cuando vi que él hizo el repique, él ya vi que le pasó. ¿A quién le agradece por el triunfo, Tomás? Y más que nada a ellos, a mi barra, es una barra chica, uh-huh, somos pocos, y le agradezco a ellos por la confianza que me dan de cuidar el caballo. Sí. Y con poco vamos para adelante. Dale, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.